En el Salón de Honor de Casa Presidencial, presenciamos el ingreso del señor Presidente de la República del Salvador, Najib Bukele, en compañía de la señora primera dama de la República del Salvador, Gabriela de Bukele. Nos ponemos en pie. Damos inicio a la ceremonia. Con la lectura del decreto número 8, el presidente constitucional de la República de El Salvador y jefe supremo de la Orden Nacional, José Matías Delgado, considerando que el excelentísimo señor Ronald Douglas Johnson, en su calidad de embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por su entrega en fortalecer los lazos de amistad entre Estados Unidos y El Salvador. Además, ha demostrado su compromiso para redinamizar la agenda política y económica entre ambas naciones. Asimismo, en materia de cooperación, destaca su invaluable apoyo en el marco de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. Que el Consejo de la Orden ha recomendado por unanimidad se confiera al excelentísimo señor Ronald Douglas Johnson, la Orden Nacional José Matías Delgado, en el grado de Gran Cruz, Placa de Plata. Por tanto, en uso de sus facultades legales, decreta, confiérase la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata al excelentísimo señor Ronald Douglas Johnson, y ordena se le guarden las consideraciones de que es acreedor en razón de los méritos que lo distinguen. Dado en Casa Presidencial, Ciudad de San Salvador, en el mes de enero del año 2021. En fe, de lo cual expide el presente, firmado de su mano y sellado con el sello mayor de la República. Invito al presidente de la República de El Salvador, junto a su esposa, a ponerse en pie. De igual manera, al embajador Ronald Douglas Johnson, junto a su esposa Alina Arias Johnson. De esta manera, a continuación presenciamos la imposición de la condecoración de la Orden Nacional José Matías Delgado en el grado de Gran Cruz Placa de Plata por parte de la señora ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil al excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson, en presencia del señor presidente de la República del Salvador, Najib Bukele. En este momento, la ministra Alexandra Gil le impone la gran orden Placa de Plata al embajador. De los Estados Unidos de América, Ronald Johnson. De igual forma, se le hace entrega al embajador Ronald Johnson el decreto de la imposición en el Salón de Honor de Casa Presidencial, frente al Presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. En este momento, Escucharemos el mensaje del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Buenas noches a todos, a toda la gente que nos ve a través de esta transmisión, al excelentísimo señor embajador y nuestro gran amigo Ronald Johnson y su distinguida esposa Lina a mi querida esposa y la primera dama, Gabriela, a todos los amigos excelentísimos y honorables invitados que tenemos este día, a los miembros del gabinete, a los miembros del cuerpo diplomático, al señor alcalde de San Salvador, al señor alcalde de la ciudad de Coral Gables, a los invitados especiales, amigos, de la empresa privada, anuncio. Señoras y señores, este día es un día para conmemorar, un día un poco triste, diría yo, porque se nos va un gran amigo de nuestro país, un hombre que desde que vino a El Salvador, recuerdo que desde ese mismo día empezamos a trabajar en pro del país. No voy a contar la historia porque estoy seguro que... Siempre la cuenta. Y la verdad es que la relación que hemos tenido, hay gente que la toma por, por sentado, la relación entre El Salvador y los Estados Unidos. Pero a veces se nos olvida que hasta hace menos de dos años, El Salvador y los Estados Unidos eran prácticamente países enemigos. Ya ustedes recordarán los múltiples apoyos al régimen de Venezuela, las múltiples condenas. Eh, a Estados Unidos, hechas por el gobierno de El Salvador, incluso las desafortunadas mantas de Yankee Go Home que tenían en los eventos del el gobierno anterior, del partido que estaba en el gobierno anteriormente, y su alianza prácticamente con todos los enemigos de los Estados Unidos. Por ende, El Salvador, si bien no estaba catalogado en la lista de esos... 10 o 12 países famosos, eh, sí estaba alineado con esos 10 o 12 países y estaba, era prácticamente un enemigo del gobierno de Estados Unidos. Y a poca gente muchas veces nos olvida y tomamos por sentado que ahora somos grandes amigos de los Estados Unidos. Como que si eso siempre fuera así, o eso fuera por sentado, o si todos los países fueran así, lo cual no lo es. De hecho, hay países que son amigos. Hay países que son enemigos, pero también hay países que son indiferentes. Y lo, y lo normal a veces es de que un país transicione de, de enemigo a indiferente y luego de indiferente a amigo. Pero nosotros en un día pasamos de enemigos a amigos. Y eso no debe tomarse por sentado. Y hay algo importante y es de que eso pues no depende únicamente del presidente, no depende únicamente del embajador, sino que dependen de muchos factores, de muchas cosas. Y El Salvador es un aliado natural de los Estados Unidos, por un montón de razones. Tenemos un tercio de nuestra población allá, empezando por eso. Pero la realidad es que las relaciones tienen que ver mucho con los humanos que hacemos esas relaciones. Y no se puede ser amigo a la fuerza. Y dudo mucho, y le vamos a dar una muy buena bienvenida al nuevo embajador, una vez venga, o embajadora, pero dudo mucho que logremos tener una amistad como la que tuvimos como la que tenemos con el embajador Johnson y su esposa. Y esta amistad no es únicamente a nivel personal, con mi esposa Gabriela, con mi hija Laila, sino que a nivel país. Y nos ha traído muchos beneficios. Si ustedes recuerdan, antes de que nosotros entráramos al gobierno, el gobierno de Estados Unidos había cancelado totalmente la ayuda al Salvador. Estaba totalmente cancelada, cero. Cero dólares. Recuerdo que tuvimos una reunión con el AID porque había muchos proyectos que se iban a terminar y estábamos viendo cómo podíamos darle continuidad con fondos propios. Pero gestionamos con la ayuda del canciller, con la ayuda de nuestro amigo, el embajador de los Estados Unidos, y logramos que se restableciera la ayuda de los Estados Unidos a El Salvador. Por ahí algunos medios movieron me de que se había suspendido una ayuda pero era un ítem de 200 ítems, el 99.5% de la ayuda que la hemos recuperado en este gobierno, ayuda que se había perdido. El TPS, pocos recuerdan de que el TPS se, lo perdimos en el gobierno anterior, no solo El Salvador, pero sí lo perdimos en el gobierno anterior, y, lo, y logramos extenderlo por dos años. Todavía estamos gozando de esa extensión. Vino la oposición, dijo que era una decisión judicial, pero en mi gobierno no dio ninguna decisión judicial, ni a favor ni en contra. Lo que hemos tenido han sido decisiones de la Casa Blanca, tomadas eh, por diferentes razones, pero desde el hecho, desde que a El Salvador se le dio un año adicional de lo que se le dio a todos los demás países, el único país del mundo que tuvo esa extensión de ese año adicional le puede decir que fue fruto de múltiples negociaciones que tuvimos algunas fueron públicas y, y la mayoría fueron privadas y que resultaron en eso un anuncio que hicimos con el señor embajador cuando tom, cuando entramos al gobierno el Salvador tenía una categoría de viaje que era una alerta de viaje que era una que era la misma alerta que tenían los países más peligrosos del mundo y la transformamos en la misma alerta de viaje que tienen los países de Europa. No es la mejor, pero es la que tienen los países de Europa. Y lo logramos gracias a muchas gestiones. Hay que dar el, el, el agradecimiento al equipo de la embajada de que venían trabajando desde antes con eso, incluso con la ex embajadora. Pero lo concretamos en este, en este período. Recuerdo que cuando vino la pandemia, bueno, hicimos muchas cosas en seguridad, Muchos de los éxitos del Plan Control Territorial han sido gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos. No solo de sus agencias y con el FBI, etcétera, sino también el apoyo directo con recursos. Y después, cuando vino la pandemia, tuvimos el apoyo de todo tipo. Pero yo dije en una reunión que tuvimos, estaba mucho, estábamos en la embajada y estaban muchos de los miembros de la embajada que nos acompañan hoy, y les decía de que cuando tuvimos el, el, la pandemia no había, no había escaseaba todo escaseaban las mascarillas ahora eso nos olvida pero hace menos de un año escaseaba todo en el mundo escaseaban las mascarillas escaseaban las las eh, pruebas de laboratorio y gracias a la intercesión de nuestro amigo el embajador y di, di, luego intercesión de la Casa Blanca con los fabricantes ellos hablaron con 3M para que nos dispensaran millones de mascarillas, hablaron con Abbott para que nos dispensaran cientos de miles de pruebas PCR, de los reactivos necesarios para hacer las pruebas PCR y todo lo conseguíamos con back channeling, gracias al gobierno de Estados Unidos representado por Ronald Johnson. Recuerdo un día que el embajador me llamó y me dijo, necesito que hagamos una llamada con el presidente de Estados Unidos, pero necesito que la hagamos aquí en la embajada porque vamos a establecer una llamada segura. Bueno, excelente. Fuimos a la embajada, hicimos la llamada, hablamos con el presidente Trump y recuerdo que, que me dijo en esa llamada, eh, señor presidente, le quiero avisar que vamos a regalarle 100 ventiladores mecánicos para El Salvador, ventiladores eh, los necesarios para instalar UCIs. En El Salvador habían 31 gamas de cuidados intensivos, 31. Ahora hay 1.100, gracias al trabajo del Ministerio de Salud y el trabajo coordinado de todas las instituciones del gobierno. Pero en ese tiempo hablamos con el presidente Trump y nos dijo, le vamos a regalar 100, 100 ventiladores. Y entonces y recuerdo que yo le dije, el embajador estaba al otro lado con la, con la línea, y le dije, gracias señor presidente, un ventilador que nos regalaran sería de mucho... Eh, Sería muy agradecido por nosotros, ya que no están obligados a vernos nada. Pero si pudiera acercarse un número un poco más de 600, pues pudiera ser mucho mejor. Y entonces se rió y me dijo, pero ese es el número que le dimos a México. Y yo le dije, bueno, pues qué bueno, me confirme entonces que sí pueden darle a un país 600 ventiladores, entonces yo le agradecería que nos dieran el mismo número que a México. Volví a reírse y me dijo, bueno, no puedo comprometerme con nada, pero sí me comprometo en que va a ser el número más cercano, a 600 posible. Cinco o seis días después recibí un mensaje del embajador donde me decían los 600 ventiladores han sido aprobados. Y recuerdo que cuando vino el primer envío de ventiladores y los recibimos y los entregamos en el Hospital Rosales, porque instalamos, ampliamos la UCI, hicimos una UCI muy bonita en el Hospital Rosales, gracias a esos ventiladores todavía no estaba... Eh, terminado el hospital, la primera fase del Hospital El Salvador. Y luego, cuando vino la segunda entrega, que fue la que usamos para el Hospital El Salvador, y luego empezaron a decir que, que bueno, la oposición empezó a decir que nos habíamos robado los ventiladores. Y lo que sucedió fue que allá en Estados Unidos, eh, en uno de los camiones que iban a entregar los, los ventiladores, pues hubo unos asaltantes que se robaron efectivamente un camión de ventiladores. Gracias a Dios, el FBI los recuperó y pues se enviaron. Al final, los 600 vinieron al El Salvador en tiempo y en forma, y e incluso no solo los instalamos, y gracias a una buena parte de ellos tenemos más de 1.100, UCIs, 1100 camas UCI en El Salvador, sino que además no había una sola ambulancia UCI en El Salvador, ni siquiera privada. Es decir, para trasladar un paciente en El Salvador de un hospital a otro, que estuviera en una UCI, no se podía trasladar más que con una bomba plástica y con una persona haciéndole así a la, a la, al paciente. Ni siquiera privada, ni siquiera pagando. Y ahora tenemos 21 ambulancias UCI en el Salvador. Las 21 son públicas, aunque la usan, lo llaman muchas veces del sistema privado, del público. Son para todos los salvadoreños o para toda la gente que resida en el Salvador por un u otro motivo. Y las 21 tienen equipos que fueron donados. Son 21 de los 600 equipos donados por el gobierno de Estados Unidos. Y eso para poner un ejemplo, no les voy a decir todas las cosas, muchos de ustedes saben todo el apoyo que recibimos de los Estados Unidos. Y si bien eh, siempre, y lo he dicho independientemente del presidente, independientemente del embajador, nosotros siempre vamos a trabajar con nuestro aliado natural más grande internacional, pero mucho de eso tiene que ver con la relación y con el trabajo arduo, el amor que le tiene a nuestro país el embajador Johnson. Así que cuando íbamos, bueno, una, cuando tuvimos la noticia que el embajador se retiraba el, el 20 de enero, el miércoles, pues obviamente decidimos entregarle la gran orden José Matías Delgado, que es el reconocimiento más grande que entrega, eh, que entrega la presidencia de la República, aunque la entrega de manos de, de la canciller. Pero hemos, aparte de esa. De esa, de esa condecoración, decidimos entregarle otra condecoración, es una condecoración nueva, es la Gran Orden Francisco Morazán, es una condecoración que el primer receptor de, esa, de ella misma es el embajador Johnson, y va a ser entregado a todas las personas que den un gran apoyo o que hayan hecho un gran trabajo para nuestro país. Así que ya está el embajador condecorado con la Orden media Delgado, pero ahora vamos a darle una segunda condecoración, que es la Gran Orden Francisco Morazán. continuación, presenciamos la imposición de la Gran Orden Francisco Morazán por parte del señor presidente de la República y jefe supremo de la Orden, Nayib Bukele, al señor embajador de los Estados Unidos de América. Ronald Johnson. Asimismo, la entrega del decreto de la Gran Orden Francisco Morazán. Máximo galardón conferido por el señor presidente de la República a aquellas personas que se distingan por eminentes servicios prestados a la República del El Salvador y que sean poseedoras de virtudes cívicas, humanitarias, científicas, literarias y artísticas, así como en el área de educación, entre otras, por parte del señor presidente de la República y jefe supremo de la Orden, Najib Bukele. es la, es la primera, es first one. But not the last one. It's the Estoy contento de, de poder entregar este segundo esta segunda condecoración a nuestro gran amigo nos sentimos tristes de que se vaya como embajador. estoy seguro que nos seguiremos viendo como amigos que somos pero lastimosamente nuestro país pierde un, un gran servidor público que está uh, al servi está al servicio aún es el embajador está al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Pero pareciera como que fuera nuestro embajador también, porque estar al servicio de nuestro país y es por el gran amor que nos, bueno, ya conocía el Salvador, pero ahora mejor y es el gran amor que le tiene a nuestro país y yo creo que debe ser reconocido como tal. Así que, my friend, estos dos awards son en the name of our people and We're the that you have to leave as an ambassador but you, but we know that will have you as a friend. Thank you. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del señor embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson. Wow. Qué no hay palabras, no hay palabras, pero tengo mis palabras, ¿verdad? Siempre <laughs> tengo un poquito que quiero decir, pero solamente un poquito. Uh, primero, gracias, gracias a todos, a ustedes que están aquí para asistir. Este momento es después de casi 50 años de servicio al gobierno. Puede decir que este ha sido el mejor honor de mi vida profesional. Me duele decir esto, pero mi tiempo como embajador de los Estados Unidos en El Salvador está llegando a su fin. Los milagros suceden y ser el embajador aquí en El Salvador está más allá de lo que jamás... Imagine. Y gracias a Dios que me usó aquí para el bien durante este tiempo. Agradez agradezco a mi esposa Alina, no solo por estar... Sí, gracias, gracias. No solo por estar a mi lado sino por hacer sus propias cosas para ayudar al país y por lo tanto extender mi alcance y capacidad. Gracias. Quiero agradecer el presidente Trump, el vicepresidente vice Pence, el secretario del Estado Mike Pompeo y mi equipo aquí en la embajada y a todos los que trabajaron tan duro para ayudarme y hacer que mi trabajo fuera e éxito aquí, exitoso aquí, ¿verdad? <laughs> y quiero agradecerle el presidente Bukele y la primera dama de El Salvador, Gabriela, por sus amistades tan especiales. Y tengo que mencionar también a Laila. <laughs> Ella aprendió a confiar en mí. Me tomó la mano cuando estaba aprendiendo a caminar y tocábamos el piano juntos. Quiero agradecerle a la chancería Hill por una relación que fue productiva desde el primer día y una amistad que durará mucho después de mi partida. Agradezco al ministro de Defensa Marino por su amistad y honestidad. El Salvador es realmente afortunado de tener un ministro que trabaja tan duro y se sacrifica tanto para ayudar a la gente. Quiero agradecerles a todos los ministros y funcionarios que han sido tan receptivos. Y servicial, serviciales. Y quiero agradecerle a toda la gente de El Salvador que han sido tan cariñosos y amable y a tantos que han ayudado a hacer de este momento tan especial. Nosotros nunca nos olvidamos. Siempre he tenido mucho respeto para los salvadoreños. Los encuentro valientes, resistentes, trabajadores y amables. Alina no lo sabía antes, pero ahora entiende por qué siento que este país y el pueblo salvadoreño son tan especiales. Y déjenme decirles que esta relación nunca ha sido más fuerte de lo que es ahora. Este no ha sido un trabajo lento ni fácil, pero el primer día que conocí al presidente Bukele supe que tendríamos una relación productiva y mutuamente beneficioso. Él me dijo eso, pero no creo que ninguno de nosotros sabía los muchos desafíos que tendríamos. Esperamos con... Cuestiones importantes como la cooperación en inmigración irregular, reducción de los delitos violentos y trabajo para reducir la burocracia y ayudando a crear oportunidades comerciales. Y juntos logramos más. Conseguimos extender el TPS por dos años. Nadie pienso que fuera posible pero lo hicimos. Debido en gran parte de la generosidad de un ciudadano estadounidense, Howard Buffett, se inauguró el Parque Cuscatlán, algo que comenzó cuando el presidente Bukele era el alcalde de San Salvador y que continuó con el alcalde Neto Mesón. Debajo de Fomilenio II, Llevamos a cabo grandes proyectos de infraestructura, como el bypass de Santa Ana y la ampliación de la carretera hacia el, aer el aeropuerto, además de la construcción y renovación de 46 escuelas. Estas escuelas tendrán 80 mil estudiantes por año y construirán un futuro mejor para los estudiantes, sus familias y el país. Y durante todo este tiempo la tasa de homicidios ha estado constantemente reportando mínimos históricos, alrededor de su 61 por más bajo que este año que el año pasado y un 85 por ciento más bajo que en el año 2015 cuando el Salvador era el capital mundial del Asesinato. La extorsión se ha reducido a casi la mitad de lo que fue el año pasado. Nuestra cooperación ante pandillas ha llevado al arresto de miles de pandilleros. Y como lo hicimos juntos, nuestra cooperación llevó a arrestos tanto aquí en El Salvador como en los Estados Unidos. Y una pandemia nos golpeó a todos. Salió de China y se extendió rápidamente por todo el mundo. Ha matado a casi dos millones de personas y ha habido más de 90 millones de casos. Las economías de todo el mundo se han arruinado y deben reconstruirse. Pero los Estados Unidos apoyó a El Salvador incluso durante su propia crisis. Proporcionamos millones de dólares en equipos de protección, desinfectante, ropa, comida y más. Empezamos de inmediato y nunca paramos. El Salvador fue uno de los primeros países del mundo en recibir ventiladores y logramos conseguir 600 de ellos. Juntos salvamos vidas. Estoy orgulloso de lo que el gobierno aquí ha hecho. Las tormentas tropicales golpearon y nuevamente estuvimos allí para ayudar. Estoy orgulloso de los esfuerzos de la comunidad, de la embajada contribuyendo ropa, comida y otros para ayudar. La organización privada administra administrada por los Estados Unidos, People Helping People, reunió más de 64 mil libras de alimentos y asistencia y el avión militar de los Estados Unidos lo trajo aquí gratis. Otra organ organización, Convoy of Hope, ayudó a distribuir los paquetes a familias salvadoreñas necesitadas. El gobierno de los Estados Unidos continuó brindando millones más en asistencia. Fue durante este tiempo que el Programa Mundial de Elementos de la ONU, financiado en gran parte por los Estados Unidos, ellos dieron millones de dólares de ayuda a El Salvador. Y fue durante este tiempo que el Programa Mundial de Alimentos ganó el Premio Nobel de Paz 2020. Pero no puedo hablar de este tiempo sin hablar de lo que el gobierno hizo para El Salvador. El gobierno asumió una misión masiva para alimentar a miles de ciudadanos y brindar ayuda y espera a los más necesitados. Las Fuerzas Armadas Salvadoreños fueron a algunas de las áreas más remotas del país y entregaron paquetes de alimentos a miles de personas necesitadas. Y al mismo tiempo, el presidente Bukele estaba trabajando para mejorar. El sistema hospitalario trabajando con nuestros contactos en los Estados Unidos y en otros lugares también, pero está trabajando para obtener pruebas de coronavirus y desarrollar tratamientos, medicamentos y suplementos para ayudar a los ciudadanos a combatir el coronavirus. Su manejo de coronavirus ha sido ampliamente reconocido como uno de los mejores del mundo. Y a pesar de todo, la popularidad del presidente Bukele se ha mantenido fuerte. Y déjenme recordarles que ninguna caravana ha salido de El Salvador durante todo este tiempo. Al dejar mi cargo, El Salvador está listo para lograr sus mejores sueños. Algunos dirán que necesitamos un milagro, pero aquí hay milagros. Acabo de mencionar varios de ellos. Y un, y un lugar que comparte tanto con los Estados Unidos, con una cultura tan entrelazada, con una sociedad, con un aliado tan dispuesto, con una amistad tan profunda hay una oportunidad para un gran futuro para El Salvador. Siempre hemos estado a su lado. Estamos con ustedes ahora. Continuaremos haciéndolo en el futuro. Entonces, miren hacia ese futuro. Continúen desarrollando relaciones personales y profesionales. Sueñen con lo que pueden ser. Y llego, vayan a trabajar para que así sea. Aline y yo nos vamos, pero siempre tendremos parte de nuestros corazones aquí en El Salvador y nunca los olvidaremos. Dios bendiga a los Estados Unidos, Dios bendiga a El Salvador y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. La República de El Salvador estará por siempre agradecida con el señor embajador de los Estados Unidos de América, Ronald Johnson.